de Grupo en Tiempo Comunicaciones, pues ya después de tanto tiempo con este problema con grupos vulnerables, que si sí se tienen que llevar, que no se pueden llevar a la persona, que las unidades de emergencia no se las quieren llevar al hospital, bueno, pues hoy la regidora nos dice qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Y desafortunadamente tiene razón en un punto. Si la persona que está en la calle, en la vía pública, no quiere ser trasladada a ningún lugar, ya sea hospital o quiere ser trasladada a un refugio, nada puede hacer el municipio, ya que es su libre derecho de tránsito. Vamos a escuchar a la regidora. Humanos. Parte del derecho humano es el tránsito libre. Sí, y eso lo tenemos que respetar. Entonces, se le pide, se va al lugar donde está la persona, se establece un diálogo y si la persona quiere ir a los lugares que se le indican, entonces se le transporta, pero nunca se actúa en contra de la persona, porque nos ha tocado unas situaciones en que el ciudadano que está en calle no quiere acudir. No, aquí es al revés, que las corporaciones no lo quieran trasladar. En caso de que una corporación no quiera apoyar o no quiera hacerse responsable, tenemos también que recurrir a la denuncia. Si hay algún servidor público que no esté haciendo su trabajo, se tiene que denunciar. Bueno, ha habido quejas en el sentido de que el personal de grupos vulnerables tampoco llega a esos llamados. Repito, grupos vulnerables no se encarga de... Sin embargo, los paramédicos piden que llegue grupos vulnerables para que haya alguien que pues por lo menos se haga cargo o respalde la situación. A que veamos esta parte de la ley. No es grupos vulnerables, hay que dejarlo bien claro para que no exista confusión. Por medio del 911 nos podemos coordinar con Protección Civil y con Seguridad Pública. Desde luego que Grupos Vulnerables recibe la llamada para darle seguimiento a la atención y que realmente se lleva a cabo. No, nosotros tenemos una manera de comunicarnos y nos llega... Ya escuchamos a la regidora de Salud y desafortunadamente pues tiene la razón. Si las personas no te permiten ayudarlas, no se puede ayudar. Así es que cuando usted vea que se va a la Cruz Roja, bomberos o algún otro pues servidor público, bueno, no es tanto porque no lo quisieran llevar, ya que la orden está directamente llevarlos al hospital municipal siempre y cuando estén enfermos y si no al albergue que se encuentra cerca de pues ahí Grupo Romero, pero desafortunadamente ellos no lo permiten. Para Grupo en Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo.